El recre es una tómbola, tom, tom, tómbola. El recre es una tómbola, tom, tom, tómbola. Se rifa un jugador, se rifa un jugador. Bueno, uno no, se rifan 8 o 9. Vámonos, secretario, lo estamos dando, lo estamos regalando. Y si te llevan no una, sino a dos personas, te regalamos la muñeca Xoxona. Y si de paso se lleva usted a Lamas, que el pobre tiene todos los meniscos rotos, le regalamos otro perrito piloto. Y es que lo del recre, más que las rebajas de enero, son las rebajas de Julio Peguero. Yo te prometo que de aquí van a salir por lo menos 11 futbolistas. Y te lo puedo demostrar con papeles que llevo toda la razón. Y que lo que estáis haciendo conmigo es una persecución. Eso sí te digo, estos jugadores van a salir, sí, van a salir a bajar la basura y luego para arriba otra vez las criaturas. Y no es por nada, la que está pasando estos días el pobre Julio con tanta entrevista malintencionada. Pero era lo suyo, a la misión imposible de intentar colocar lo incolocable, de tratar de vender lo invendible y de tratar de perder de vista a los imperdibles. Me recuerda al tapicero. Ha llegado a su localidad Julio Peguero. Les encasquetamos a los mejores jugadores a precio de saldo. A ver quién pica y se lleva estos petardos. Y si ese soniquete del tapicero ha parecido entrañable, ¿qué me decís de este otro que siempre nos recordará a nuestras fiestas colombinas? ¡Hamburguesas! ¡Uranga! ¡Les vendemos jugadores a precio de ganga! O yo qué sé, montá unos stands en la Plaza de las Monjas para vender a los chavales. No, hombre, no. Como si fueran esclavos de la Edad Media, no. Que a ver si se van a enterar los del sindicato de futbolistas y resulta que nos ponen 100.000 euros de multa. No sé, sería algo así como la feria de la tapa. Tengo Kepa, tengo Suárez, tengo Manu Mico, tengo a Zamora y tengo a Estorfón. O yo qué sé, un cartón de Danilo Peinado, 25 duros. Un cartón de Kepa, 25 duros. O una oferta 3x2 o 4x3. Pero por lo que más quiera, lléveselo usted. O como en el rastro. ¡Ay, qué payos más buenos que tengo, que ya no los quiere el decano! ¡Venga, niña, que me los quitan de las manos! Paisa, paisa, vendo delantero centro que ha perdido olfato. Bueno, bonito y barato. Que coste que yo todo esto lo hago por ayudar a Julio y por ayudar a los jugadores. Una subasta, eso es, una subasta. Colgarlo en internet, en eBay o algo así. Y que la gente ofrezca por ello el dinero que de verdad se merecen por su tremenda categoría. 3 euros a la una, 3 euros a las dos, 3 euros a las tres. Adjudicado Suárez al presidente del Leganés. Y dame un poco de tiempo que estoy preparando un programa informático para poder descargarte a los jugadores como si fueran películas o canciones piratas. Y yo me estoy descargando poco a poco por el ordenador a Estorfón. Ya me he bajado la cabeza y el esternón. Eso sí, aquí hay que tener cuidado con lo de la ley Sinde, que ahora les ha dado por multar y cerrar el Emule, el Ares y todos los templos sagrados del pirateo. Aunque siempre podremos decir, si nos cogen, que nos hemos descargado a Quique Tortosa para consumo propio, no para venderlo. Uy, qué mal ha sonado eso de bajártelo para consumo propio. Ha sonado mariconeo. No sé, no sé. Lo del ordenador yo no lo veo. Me parece a mí que aquí lo único que va a funcionar será cuando el nuevo padrino del recre les diga a los jugadores apartados: os voy a hacer una oferta que no podréis rechazar. Os vais a cualquier equipo, os pongo un ERE que os vais a cagar. El ERE, el desgraciadamente famoso expediente de regulación de empleo. Esa palabra maldita, ERE, que me martillea cada vez que alguien me la nombra. ERE, que la escuchaba ya en mi infancia y mi juventud y por eso nunca se me olvida. ERE, un inútil y ERE, un desgraciado de la vida.